En todas las clases vamos a usar preparados histológicos, entonces vamos a explicar cómo se obtienen, no solo como información general, sino para entender por qué algunas cosas se observan de cierta manera. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero hacer una observación al microscopio óptico de mi piel? Entonces, me dan un bisturí, me corto un pedacito de piel, y lo pongo en un portaobjetos y lo observo directamente. Bueno, varios problemas van a haber. Lo más importante es que con el bisturí, el corte que yo pude hacer de la piel es demasiado grueso como para verlo para poder verlo bien al microscopio óptico, porque la luz va a atravesar muchas capas y capas de estructuras, células, sustancias extracelulares, de manera que yo estaría viendo a través, pero cientos de cosas que están superpuestas. Entonces, lo que primero tengo que lograr es un corte histológico muy, pero muy fino. El corte histológico habitual tiene menos de 10 micrómetros. En promedio se usan cortes de 5 micrómetros. Recuerden que un micrómetro es la millonésima parte de un metro, ¿sí? La milésima parte de un milímetro. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cortar un tejido como la piel, que es blando, tan finito como de 5 micrómetros? Entonces, lo que se hace es cambiarle la textura a ese tejido, porque la herramienta que se usa para cortar se llama micrótomo, ¿sí? El micrótomo es algo así como una cortadora de fiambre, pero con mucha precisión y una hoja bien filosa. Es como si uno va al almacén y pide que le corten 100 gramos de paleta en 300 zetas. ¿Se puede hacer fácilmente eso? No, porque el almacenera o el almacenero, ¿qué va a decir? Se te va a romper. Bueno, exactamente. Si uno quiere cortar directamente con el micrótomo un corte de piel de 5 micras, 5 micrómetros, voy a romper todo, voy a deformar toda la muestra, no, no logro nada. ¿Qué es lo que se hace? Se cambia la textura de esa piel, embebiéndola en un material que sea un poco más firme que la piel, pero no demasiado duro como para que la hoja del micrótomo lo pueda cortar. Micrótomo, ¿saben de dónde viene? Micro, por la dimensión que estamos hablando. Y tomo, porque tomo quiere decir parte o volumen de las cosas. ¿Vieron? A veces un libro viene en varios tomos. Bueno, el micrótomo permite cortar algo en volúmenes muy, pero muy pequeños. Ese material en el que yo voy a embeber mi tejido es habitualmente parafina, que es como una cera, como tiene la textura de un jabón o de las velas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esa parafina es un material completamente hidrofóbico. Entonces, ¿cómo logro incluir mi tejido en parafina? Bueno, para eso tengo que hacerle muchas cosas. Lo primero que se hace con el pedazo de órgano es fijarlo, ¿sí? La fijación habitualmente se hace con una solución acuosa de formol. De esta manera se inhibe el metabolismo, se impide el crecimiento de microbios que lo puedan degradar, y algunas reacciones ocurren de manera que se fijan ciertas estructuras también. Ahora lo que voy a hacer a continuación es deshidratar, sacarle el agua a ese tejido. Ustedes habrán escuchado hablar que el cuerpo es 70% de agua, bueno, aproximadamente tiene esa composición. Si es tan acuoso el tejido, difícilmente se pueda mezclar bien con la parafina, que es completamente hidrofóbica. Entonces, voy a tener que deshidratarlo, sacarle el agua. Pero si yo quiero que esa deshidratación conserve las estructuras relativamente, la tengo que hacer en varios pasos. No puedo hacer una deshidratación muy brusca, muy rápida, porque el preparado se va a contraer, se va a romper, las células se van a deteriorar. Entonces se usa lo que se llama un tren de deshidratación, que consiste en distintos en solventes
que tienen distinta proporción de alcohol, de etanol. El primero a veces es 60 o 70% y se termina en un 100% de etanol. Entonces se los deja un tiempo en cada nivel, se va pasando el tejido, es muy sencillo eso, hasta que lo tengo con 100% de etanol. El siguiente paso es pasarlo a un recipiente que tiene xileno, que es un solvente orgánico. Acá esto se llama clarificación, porque el tejido cambia de aspecto, se pone como mucho más traslúcido, ¿sí? El xileno es perfectamente miscible con la parafina. Entonces lo que voy a hacer es embeber ese tejido en parafina que esté líquida, ¿sí? Porque acuérdense que la parafina a temperatura ambiente es un sólido con una textura que no es muy duro, se puede cortar fácilmente, pero es un sólido. Entonces lo caliento a 58, 60 grados, de forma que la parafina es líquida. Incluyo el pedacito de tejido, dejo que la parafina reemplace al xileno y lo enfrío. Entonces me quedó finalmente el pedacito de órgano incluido en un bloque de parafina. Acá hay una foto, eso se llama saco, ¿sí? Acá está sobre una base de madera. Fíjense que todo esto es parafina y el pedacito de órgano está incluido ahí. Ahora, esto es lo que se puede cortar fácilmente con este microto, ¿sí? Es una técnica muy artesanal, ¿sí? Si bien ahora existen aparatos que lo hacen automáticamente, cuando se hace a mano requiere que el operador tenga una práctica, un entrenamiento y lo va a hacer cada vez mejor. Pero es algo que puede hacerse con ciertos errores, ¿sí? Que nos van a modificar la imagen que después yo vea. Y a eso me quiero referir ahora. Fíjense, si este era un pedacito de piel, lo que yo voy a ver después al microscopio es la piel. Y no, es algo que se originó en la piel, pero lo mezclé con formol, lo mezclé con alcoholes, con xileno, le pegué una calentada a 60 grados. Entonces, esto ya no es la piel, es un preparado histológico que se hizo con piel. Y en eso pueden aparecer distintos artefactos, ¿sí? Acá está la definición de lo que se llama artefacto o artificio de técnica, se le dicen. Son cosas aspectos que se van a ver en la muestra, que tienen que ver no con cómo es el órgano o el tejido in vivo, sino debido al procesamiento que le hice. Y en este sentido hay que distinguir dos tipos de artefactos. Hay artefactos que son evitables, ¿sí? A veces esa laminita, esa fetita de tejido, de órgano, se pliega, ¿sí? O se separa, se desgarra. Bueno, eso, si el operador lo repite y lo hace con más prolijidad o con más experiencia, no va a ocurrir, ¿sí? Pero hay otros artefactos que son inevitables porque tienen que ver con estas mezclas de distintas solventes o temperaturas que sufrió el preparado. Por ejemplo, sustancias que son muy hidrofílicas se van a perder del preparado, porque si algo es muy soluble en agua, en los primeros pasos, donde había mucha, mucha proporción de agua, se disuelven y se pierden. Y en el otro extremo del tren de deshidratación, ¿sí? O cuando estoy con el xileno, las sustancias lipofílicas, como los lípidos, también se disuelven. Entonces, esas sustancias que se pierden, por más que yo haga la técnica perfecta, se van a perder y no las voy a poder observar cuando tenga la muestra terminada. Entonces, una vez que logré el corte, ¿qué pasa si yo lo quiero observar directamente al microscopio? ¿Sí? Esa fetita de 5 micrómetros la recojo en un portaobjetos y la pongo al microscopio óptico. Y no voy a ver gran cosa, no voy a ver casi nada, porque los distintos componentes
de un tejido tienen muy poca diferencia de índice de refracción, entonces no hay mucho contraste. Lo que se hace entonces es colorearlos, ¿sí? Para colorearlos hay distintas, muchas técnicas diferentes. La más habitual es la de hematoxilina y eosina, ¿sí? Que nosotros vamos a usar como rutina. Entonces, esos colorantes vienen en solventes muy polares, así que tengo que volver a hidratar a la muestra. Entonces, esa fetita yo la vuelco sobre agua que está a 45 o 50 grados, la levanto con el portaobjeto y se pega, ¿sí? Y ahora lo que le voy a hacer es el tren en el sentido inverso, para volver a hidratar mi muestra, ¿sí? Una vez que la tengo hidratada en agua, la voy a colorear con estos colorantes. Y luego, para hacer el preparado que dure muchos años, se vuelve a deshidratar y se le pone un bálsamo, que es como un barniz, y un cubre objeto. Y eso ya queda durante muchísimos años listo para observarse. Entonces, fíjense realmente la cantidad de cosas que uno le hace a esta muestra y obtiene un preparado histológico, que es muy parecido al órgano, pero no es exactamente el órgano, entonces yo voy a tener que manejar toda una base teórica que tengo que conocer para poder interpretar ese preparado histológico. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en las primeras clases, cómo se observa al microscopio óptico o cómo se analizan, cómo se observan y cómo se describen las fotos de los preparados histológicos, ya sea que mire directamente al microscopio o que trabaje con fotos. La tinción de rutina, ¿sí? Es la que usa estos dos colorantes que se llaman eosina y hematoxilina. Bien, el fundamento de esta tinción es muy sencillo, es la interacción electrostática entre los colorantes y las estructuras del tejido, ¿sí? La hematoxilina entonces es una especie que tiene carga positiva, mientras que la eosina es una especie que tiene carga negativa. De esta manera, la hematoxina, ¿a qué se va a unir? A las estructuras con carga negativa del preparado. Y la eosina, lo contrario. Entonces, el fundamento es muy sencillo. No hay ninguna interacción específica, no hay afinidades especiales, sino que es una interacción electrostática. Vamos a ir completando este cuadro, ¿sí? Porque esto que explicamos ahora lo vamos a usar en todas las clases, de acá hasta la última. Entonces, la carga de la especie química eosina es negativa y la de la hematoxilina positiva. ¿Cómo se denomina en histología a una especie química con carga negativa? Y lo mismo para hematoxilina, que tiene carga positiva. Se lo llama ácido o base. Entonces, ojo, porque ustedes ya estudiaron mucha química, en introducción a la química, en química general, y conocen muchas definiciones de ácido y base, y si yo les digo que una sustancia con carga negativa es un ácido y una con carga positiva es una base, me dicen, bueno, vuelva a cursar las primeras materias del CIBE. Es una definición de ácido y base muy, muy antigua que se usaba hace más de 100 años en laboratorios de histología. Entonces, se sigue usando esa nomenclatura, aunque químicamente es un poco incorrecta, ¿sí? Pero bueno, no hay que asustarse de eso. Entonces, la eosina es un colorante ácido, la hematoxilina es un colorante básico. Se une a especies químicas que tienen carga, si la eosina tiene carga negativa, se va a unir a las cosas que al pH de la técnica tengan carga positiva. Y la hematoxilina se va a unir a sustancias químicas que al pH de la coloración
tengan carga negativa. Las estructuras que contienen esas cargas positivas se van a llamar o se van a denominar acidófilas, porque tienen afinidad por los ácidos. O en el caso de la eosina, se van a denominar eosinófilas, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas en general, al pH de la coloración, tienen carga positiva. Entonces, en las partes del preparado donde hay muchas proteínas, voy a decir que esas estructuras son eosinófilas o acidófilas. Y lo mismo para las estructuras que tengan cargas negativas, voy a decir que son basófilas. Por suerte no se usa decir hematoxilinófilo, ¿sí? Sería demasiado atravesado. ¿Y cuál es el color? Esto es lo más importante. La eosina le otorga un color rosado o rojo, dependiendo de la intensidad, a estas estructuras acidófilas. Y la hematoxilina un color entre azul, lila y violeta, ¿sí? El tema es este. Una cosa que hay que distinguir es el color y la intensidad. Porque vamos a ver que el ADN que se encuentra en el núcleo, como es un ácido, tiene afinidad por la hematoxilina. Y en muchos núcleos que vamos a ver, sobre todo al principio, el ADN está muy compacto. Entonces el núcleo se tiñe muy intensamente y es lo más fácil de identificar. Un núcleo bien basófilo es lo más fácil de identificar en un preparado histológico. Entonces uno como que aprende a distinguir lo basófilo con los núcleos bien oscuros. Pero hay estructuras que son basófilas que no son tan oscuras, ¿sí? Entonces uno puede tener algo basófilo intenso o basófilo tenue, ¿sí? Y lo mismo con la eosina. Algo eosinófilo muy intenso, casi rojo, o algo eosinófilo más tenue, que es como un rosa pálido, ¿sí? Y cuando haga la descripción histológica, no voy a decir veo rosado, veo violeta. Voy a decir observo eosinófilo, veo basófilo. No uso el nombre del color rosa o violeta o lila. Estamos de parte de la cultura de la asignatura, de cómo se habla en histología. Y la otra cosa más importante es los ejemplos que vamos a ir viendo. Porque, entonces, cuando yo observe algo muy eosinófilo, ya voy a rumbear a decir, bueno, esto puede ser tal cosa. Algo basófilo, esto puede ser tal otra. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que típicamente se encuentran, se colorean eosinófilas? Las proteínas, porque al pH de la coloración, la mayoría, no todas, hay excepciones, la mayoría de las proteínas se tiñe eosinófilas. Y a las proteínas las voy a buscar tanto dentro de la célula como en el espacio extracelular. Otra estructura típicamente eosinófila es la mitocondria, ¿sí? Y ojo con esto, porque si uno aprendió bien en biología, la mitocondria se acuerda que tiene un ADN propio. Entonces, mitocondria, ADN, basófilo. No, se ve que hay más concentración de proteína, o mejor dicho, las proteínas aportan más carga positiva que las negativas que aporta el ADN. Entonces, las mitocondrias son estructuras intensamente eosinófilas. La hematoxilina se va a unir típicamente al ADN del núcleo celular y a los ribosomas, que los voy a encontrar concentrados en el retículo endoplasmático rugoso. Acá tenemos el cuadro completo para que lo puedan registrar, ¿sí? Lo que más nos interesa es esta parte, ¿sí? El vocabulario, el color y los ejemplos. ¿Por qué? Porque conociendo esto, yo puedo ir interpretando o prediciendo ¿por qué si una célula es de una coloración o de otra en el citoplasma, o si tiene distintas partes porque es polarizada? Pero, por ejemplo, una célula que para sus funciones consume mucha energía,
¿Dónde va a producir esa energía? Bueno, va a tener muchas mitocondrias que formen mucho ATP. Entonces, ese citoplasma va a ser muy eosinófilo. O una célula que yo ya sepa que contiene muchas proteínas, por ejemplo, una célula muscular. Las proteínas intracelulares le van a otorgar a esta célula muscular una intensa eosinofilia. Entonces, ya sea que yo sé algo de la célula y puedo interpretarlo, o que tengo un preparado con muchas células y voy viendo distintos colores, distintas coloraciones, prediciendo para qué está especializada esa célula. El otro ejemplo, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? La síntesis de las proteínas. Entonces, si la célula se la pasa todo el tiempo sintetizando proteínas, por ejemplo, las células que secretan enzimas digestivas, ¿sí? O proenzimas digestivas, ya vamos a ver eso, van a tener muy desarrollado el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en el citoplasma voy a encontrar zonas basófilas, ¿sí? Además del núcleo, que están dando cuenta de esa abundancia de retículo endoplasmático rugoso. Entonces, esto es parte de esa base teórica que es necesaria para interpretar y describir los preparados histológicos. En este ejemplo, fíjense que las tres fotos se parecen en cuanto a las formas, pero no en cuanto a los colores. ¿Cómo se logra esto? Bueno, teniendo en cuenta dos cosas. Acá usaron un solo colorante, la hematoxilina, acá usaron solamente la eosina y acá usaron los dos, como vamos a ver la mayoría de nuestros preparados. Pero, ¿cómo hago para obtener un preparado que tenga casi las mismas estructuras que el siguiente? A eso se le llama cortes seriados, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que el espesor de un corte es tan pequeño que si yo hago un corte, el siguiente y el siguiente, prácticamente están pasando por la misma parte del tejido, ¿sí? Entonces, prácticamente voy a ver a las mismas células y componentes extracelulares en los tres cortes, por más que sean tres fetas distintas. Es como si en el salchichón primavera uno atraviesa una aceituna en tres fetas. Bueno, esa es una hermosa comparación. Entonces, fíjense que cuando solo ponen hematoxilina, se tiñen ciertas cosas más intensamente. El núcleo, ¿sí? Esto es un conducto, y estas son células que tienen mucho retículo endoplasmático en la parte basal de la célula, además del núcleo. Proteínas hay muy abundantes en todas partes, por eso la coloración con eosina es bastante homogénea, y cuando tengo las dos aparecen bien los contrastes, ¿sí? Entonces veo que hay zonas bien eosinófilas, ¿sí? Y otras partes más basófilas. Entonces, ¿la coloración para qué se hace? Para aumentar el contraste de las estructuras que hay en un tejido o en un órgano, ¿sí? Y la que vamos a usar habitualmente es esta, la coloración o tinción con hematoxilina y eosina. Así que a partir de ahora nos vamos a familiarizar con este tipo de imágenes coloreadas con estas dos cosas. Igualmente, muchas veces vamos a usar imágenes que tienen otra coloración además de hematoxilina y eosina. Fíjense en este corte, ¿sí? Yo tengo como estas estructuras circulares, se nota que estos son núcleos, siempre lo más fácil de reconocer es eso, en un preparado histológico, el núcleo. O sea que eso es una estructura pluricelular. Ahora, observo estas estructuras blancas, ¿sí? Y ahora pensando en todo lo que sufrió esta muestra durante la preparación histológica, ¿a qué se debe que algo sea blanco? Y puede ser un artefacto, en el sentido de que se rompió algo y falta un pedazo de muestra. Puede ser que sea la luz de algún conducto, que esto sea un conducto o un tubo, ¿sí?
y que entonces ahí había algún líquido o aire o algo que se perdió, depende a qué sistema pertenezca, si esto es del intestino grueso, pero podría ser del aparato respiratorio, por ejemplo. Entonces ahí vamos a encontrar estructuras llenas de aire. ¿Y acá qué hay? Bueno, podría ser que hay algo que no tiene ni carga positiva ni carga negativa, es decir, que no tiene afinidad por eosina ni por hematoxilina, y por eso queda blanco, o algo que se perdió, algo que era muy lipídico y se perdió con el chileno, o algo que era muy acuoso y se perdió con los primeros solventes. Bien, entonces yo con esta imagen y nada más, no puedo más que decir que hay estructuras de tal forma, ovalada o más circulares, que se ven blancas, ¿sí? Si yo le agrego otro reactivo, ¿sí?, le hago otra reacción específica para alguna sustancia y puedo ver si cambia el color. Entonces, esa es otra técnica, el método de PAS. Se llama PAS porque la sigla viene del inglés, ¿sí? Tiene ácido periódico y un reactivo de Schiff. Se combina eso y reacciona con los hidratos de carbono de alto peso molecular. Entonces, ya sea hidrato de carbono de alto peso molecular y nada más, o glucoproteínas, que son proteínas que tienen unidos muchos hidratos de carbono. Entonces, cuando la reacción es positiva, se observa un rojo casi magenta, un rojo muy intenso. Entonces, fíjense cómo de estas estructuras blancas, ¿sí?, o esta, algunas se mantienen, por ejemplo, las que están en el centro de estas estructuras, que son glándulas. Yo no me interesa explicarlo ahora porque todavía no vimos nada, pero son glándulas del intestino grueso. Fíjense que estas glándulas tienen una luz, una cavidad adentro, que se mantiene blanca. Pero estas, que acá se veían blancas, se ven de rojo intenso porque son partes de la célula que contienen muchos hidratos de carbono, ¿sí? En este caso es mucina, una glucoproteína que luego forma el moco. Otra cosa, alrededor de estas células, de la glándula, aparece toda una línea PAS positiva, se dice, porque se colorea con el método, ¿sí? O acá todo un caminito, que no lo veía en este caso, ¿sí? Esta es la membrana basal del epitelio. Fíjense que cuando hablemos en tejido epitelial, ¿sí?, la membrana basal está siempre, pero con la coloración de hematoxilina y eosina no la detecto, excepto algunos casos muy excepcionales, ¿sí? Pero si le hago alguna coloración específica, ahí sí la pongo de manifiesto. Seguimos entonces con el tema de la interpretación de las imágenes de microscopía óptica, ¿sí? Yo necesito tener una base teórica para poder interpretar un preparado. Un ejemplo típico es, hay unas células en el estómago, que se llaman células parietales, que secretan ácido clorhídrico, ¿sí? Por eso el estómago tiene un pH ácido en su luz. Ahora, como a medida que pasa el tiempo, el pH es ácido, se sigue enviando ácido clorhídrico a la luz del estómago, cada vez cuesta más mandar los protones y los cloruros a la luz del estómago. Entonces, esa célula para secretar el ácido clorhídrico requiere mucha energía, es una célula que gasta mucho ATP. ¿Qué organoide va a tener muy desarrollado esta célula entonces? Mitocondria. ¿Y cómo se va a colorear el citoplasma de esta célula? Intensamente eosinófila. Ahora, yo le digo a alguien, mirá, fíjate, esa célula tiene muchas mitocondrias, por lo tanto se ve eosinófila. Fíjate en el preparado. ¿Qué buscaría yo? Con lo que yo aprendí hasta ahora, cursando biología, estudiando de los libros, y bueno, busco esto. Yo
En mi cabeza, esta es la imagen de una mitocondria. Y si la tengo que ver eosinófila, la dibujo con rosa y se acabó. Ahora, ¿yo voy a ver esto al microscopio óptico? No, imposible, porque este esquema que tantas veces vimos se obtuvo gracias a la microscopía electrónica, ¿sí? Nunca voy a poder ver con tanto detalle, con tanta resolución, una mitocondria en un preparado de microscopía óptica. Entonces, estas son las células parietales. Son poliédricas, tienen un núcleo redondeado y el citoplasma intensamente eosinófilo. Y yo voy a interpretar que si esto es un preparado de estómago, las células más eosinófilas son las que tengan mayor contenido de mitocondrias y van a ser las parietales. Ahora, fíjense qué cambio tengo que hacer yo en mi manera de pensar para decir que acá hay mitocondrias sin ver nada parecido a esto. ¿Sí? Entonces, yo para poder interpretar eso tengo que saber algo del preparado y saber algo de cómo se van a ver las estructuras, pero hay que hacer ese cambio de empezar a destrabar o reinterpretar las cosas con otro marco teórico, que es el marco teórico de los preparados histológicos, ¿sí? Otro problema típico que tenemos en histología y anatomía también es que las estructuras del cuerpo están todas desarrolladas en tres dimensiones y lo que vemos, ya sea en cortes anatómicos o cortes histológicos, son imágenes en un plano, en dos dimensiones. Entonces, a mí no me alcanza con ver un solo corte para conocer perfectamente la estructura. Entonces, tenemos este ejemplo, probablemente ustedes conocen este órgano que es una naranja, pero imagínense que lo tiramos a otro planeta con un cuchillo. Y los extraterrestres de ese planeta tienen las instrucciones, que no sé cómo las van a entender, pero dice, solo puede hacer un corte y conocer al órgano naranja, descríbalo. Entonces, al rato nos cae la descripción de la naranja hecha por los extraterrestres. ¿Qué hubiera pasado si cortaban a esa naranja de esta forma? Y hubieran dicho que la naranja es un órgano anaranjado por fuera, que tiene como una especie de cápsula blanquecina, una columna central y todo el resto del órgano está dado por otro compartimento anaranjado continuo alrededor de esa columna. ¿Es así? No. Si la cortaban acá, en el ombligo, hubieran dicho, y la naranja es un órgano anaranjado por fuera y completamente blanco en su interior. Falso. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que conviene hacer es numerosos cortes y yo voy a ir encontrando que hay distintos gajos, que hay tabiques que están hechos de esta misma sustancia, que dividen al órgano en partes, etcétera, etcétera. ¿Sí? En histología nos va a pasar igual. Esta es una estructura del riñón, el corpúsculo renal, que vamos a ver en la última clase probablemente, porque en general el sistema urinario nos queda para el final. Fíjense que si hubieran hecho un corte que pasaba por acá, hubieran dicho el corpúsculo renal está vacío y apenas tiene alguna mugre que está flotando en su interior. O si hacían un corte a esta altura, hubieran dicho que el corpúsculo tiene una cápsula delgada con algo que está libremente flotando, que también se ve en este aspecto, ¿sí? Sin embargo, esta estructura, el glomérulo, está unido a la cápsula, ¿sí? Entonces, eso yo lo voy a ver con algunos cortes. Entonces, la reflexión es la misma que con la naranja. Para entender realmente cómo es una estructura histológica o una estructura anatómica, microscópica o macroscópica, necesito verla con distintos cortes, ¿sí? Y luego, en mi cabeza, hacer como la tomografía computada y juntar todas esas imágenes para darme una idea de cómo es la estructura. Además, teniendo en cuenta
los procesos que pudo haber sufrido esa muestra. Este espacio blanco, in vivo, ¿está vacío? ¿No hay nada? ¿Hay aire? ¿Hay un líquido? Bueno, acá no, no hay nada. Otra vez, si es blanco, ¿qué puede ser? Que hubiera algo que se perdió o que hay algo que no se colorea ni con hematoxilina ni con eosina. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿sí? Así que les damos la bienvenida al curso y los esperamos en los encuentros sincrónicos por Moodle.